Estamos de vuelta en la Mesa de Pasión y en la parte final. Les voy a plantear una situación muy común. Me gustaría compartir con ustedes y que ustedes compartieran, por supuesto, su opinión. Que es el hecho de las relaciones que llegan a un punto en donde tú dices, esto como que no va más lejos de ahí. Estoy harto. De una relación, como que tú dices, terminantemente, porque por supuesto, las parejas tienen problemas recurrentemente, tienen que estar lidiando con la solución, él o ella le van buscando la vuelta uno con otro, pero hay un momento en cuando llegan al estoy harto. ¿Cuándo sucede eso, Joevera? Cuando una relación entiende usted que ya no pasa de ahí. Bueno, ya cuando hasta las miradas... Hasta las miradas incomodan cuando cualquier pregunta te irrita, cuando cualquier saludo ya no es igual, cuando ya no hay un beso, cuando ya no hay una caricia, cuando ya no hay ese afecto, ese respeto. Si no te dice papi, ya, suelta eso. El hombre iba a una poesía, tú no te estabas dando cuenta que era una composición que él estaba haciendo. Ah, no, es que está bien. Pero él estaba componiendo una bachata. Un maestro romántico. Es muy, de verdad, cuando todas esas cosas no se dan. Sí, ya se nota que la relación no anda bien, no anda bien. Y yo le hice una canción también, cuando ya eso sucede, ya, pues, cántale la canción. Ya te solté, ya no te quiero, ya te solté, ya no te quiero. Voy a ponerme para mí. Es la nueva, voy a vivir. Dándole cromo ahí mismo, ¿eh? ¿Por qué no voy a llorar? Está bajita de tono. ¿Por qué no voy a llorar? Tú me marcaste la vida, me hiciste tanto daño. Esa nota, nota, esa que es muy alta, ¿verdad? Qué bueno, qué gustazo tener aquí a Joevera con nosotros. Sí, qué lindo. ¿Te han votado alguna Retweet, vez? ¿Te han votado alguna vez? No. Yo creo que cuando era adolescente tuve un noviecito así que me terminó, pero no. ¿Cómo te terminó? Está demasiado buena. ¿Quién vota eso? ¿Quién vota eso? Porque me metió, no me acuerdo, parece que se había involucrado con alguien más y me dijo, mira, viene una novia de fuera que no sé qué y vamos a tener que romper. Yo una bicha, yo tenía como 15 años. Con ese tamañazo. Ya lo con sabe. Con este tamañazo. Y esos ojazos. Ay, exacto. Ay, la real angora. Y nada, esa fue la única vez, pero así ya como adulta, no. Nadie me ha... Dime. Que no se atreven. Habla, ñeñeco. Mírala. Que no se atreven. Tú has tenido que marcar un hasta aquí, Luis José. Sí. ¿Tú has? Por varias razones. Cuando ya tú llegas a ese punto, para tomarla... Yo soy muy cobarde. ¿Cobarde para tomar la decisión de desprenderte de una mujer? Sí. Pero ya cuando tú te estás metiendo la patilla de la cabeza de ella... Estoy tomando el medicamento de ella. Ay, Dios. El de ella. El de ella. Porque ya el tuyo no te ni sueño. No, porque tú estabas bien. Porque es que el hombre que es cuerdo, que se mete con mujeres locas. ¿Cuánto sabe de eso? Yo sé. Olvídese de eso, hombre. Usted no va a mejorar esa cabeza. No. Es ella que va a dañar la suya. Entonces, cuando ya tú estás compartiendo la patilla de ella. Ajá. Cuando ya el psiquiatra le dio de alta, pero no porque se mejoró, sino porque ya no hay nada que hacer. Cuando eres tú que tienes que imprimir un swap, no hay vaina más denigrante que un hombre imprimiendo un swap. No me digas. No, eso no es un... ¿Oíste, Aguiló? ¿Eh? ¿Oíste, Aguiló? Ya lo oí, lo estoy oyendo, muñeco. Pero si yo no me siento denigrado haciéndolo. ¿Te gusta? Eso es mío, eso es él. Te graba y lo sube a Instagram. No, un swap. Aquí trapeando. El hombre no puede imprimir un swap. Bueno, tú piensas así. No. Tú lo puedes poner a barrer, tú lo puedes poner a desempolvar, planchar, lavar, cocinar. Pero un swap no. Swapear sí. Pero imprimirlo no. Imprimirlo no. No, y no se lo haga saber a la mamá del hombre. Tampoco. No. No, eso no está bien. El acto de imprimir el swap. No, eso no da con el hombre. Eso y que... Y tú tienes que agacharte. También, es denigrante y el palo, tú no sabes por dónde que va. No. El hombre no está diseñado para imprimir swap. Y en mi caso en particular, que yo no tengo un calzoncillo limpio. Mi gaveta tiene que estar llena de calzoncillos. Limpio. Sí, cuando claro, eso no sucede ahí. No, cuando yo veo que se acaban los calzoncillos, digo, no, pues, se acabó esta relación. Pues yo vivo solo.
O sea, por eso tú has tomado decisión. ¿Cómo yo voy a salir a la calle comando? No, ahí no hay nada que hacer ya. Chevy, tú eres de las que insiste en salvar la relación. Claro, yo lucho mientras... Mientras ¿qué credibilidad tú tienes en ese rostro? Esa boca. Juana de Arco desde hoy. ¡Qué credibilidad, señores! Ya yo estoy desacreditada. No hay forma de que yo sirva. Pero mira, Aguilón, atendiendo a tu pregunta. ¿Cuál fue tu pregunta? Que si tú eres... las que insisten en salvar la relación. Yo lucho hasta que se pueda. Porque mira, Aguilo, yo me traumaticé. No me digas. Porque uno a veces con lo más complejo y lo más simple, una persona destruye una relación. Yo tenía un compañero que duramos muchos años juntos y porque él una vez me trayó un locrio. Así como le hizo, como dicen que el rey Juan Carlos le hizo a la reina Sofía. Ese día, tú sabes que el hombre hay un día que viene atravesado de la calle, yo no sé lo que él le había pasado, yo le hice un locrio a Sofita. Bien. ¿Tú no lo has probado? Lo claro, que... mi amor. Arroz y Sofita, sí, nomás. Sí, sí, con sí. Un chin de ajo en aceite verde. Es que no, tú no le tienes que poner ajo. Un locrio a Sofita, sí. Yo le hice. Entonces él llegó como medio aburrido y vaina, dije, ¿qué esto fue lo que tú me guardaste? ¡Pra! Y a mí se me aguan los ojos, porque mamá siempre me dijo, no, el que trae perro. Yo lo único que no le aguanto a un hombre que me trae, porque trae un plato y después me va a traer a mí. Es el próximo paso. El que trae un plato conmigo. Trayó el plato. Yo dije, la próxima vez que ella me trae a mí. Y eso a mí me dolió mucho, esa relación se perdió. ¿Por eso? Por eso, y yo entiendo... La relación y la comida se perdieron, los dos. Primero fue la comida, ¿eh? Sí, pero uno puede luchar por el matrimonio, pero hay cosas cuando ya llega un punto que tú dices, no podemos hacer yoga juntos. Ya cuando ya ni yoga podemos hacer juntos, es que tú dices, hasta aquí llego la cosa, ¿me entiendes? Yeah. Y eso a mí me pasó y no... ¿Qué situación es irremediable para usted una relación? Es decir, se acabó. ¿Qué cosa puede hacer una mujer para terminar la permíteme relación? Definir algo que ahorita dije cuando dije que era dichosa que no la habían votado. Lo que pasa es que normalmente es la mujer la que deja al hombre o lo vota o lo suelta. Casi siempre el hombre no es, eso es correcto. El que termina una relación. No, los hombres no les gusta terminar una relación. No, casi siempre la mujer la que termina una relación y por eso... No interpreté bien la pregunta, dije, qué dichosa. Sí, pero hay mujeres que barajan mucho también para tomar la decisión. Exacto. Y barajan, y barajan, y dan vuelta, y tienen un sentimiento de culpa, y un sufrir, y una dolama. Exacto. Pasa. Exacto. Una razón por la cual, puntual, tú terminas una relación. Un engaño. Es la más... Yo ese de que en Acotorru. Ese yo era ese de que en Acotorru. ¿Cómo la cosa? Ese yo era ese de que en Acotorru. Mira, ¿por qué ven que se habla? Está bien de labia. Bien de labia. No, está bien. Para ti. Las mentiras. Las mentiras. Texto. No me importa qué chiquita sea. Ya, el hijo. Yo voy a anotarle al... Al maestro, sí, sí, eso es terrible, eso es terrible. Eso maíz. No se pasa. Eso es terrible. Chedi García, ¿qué tú no perdonas? Bueno, yo no perdono que me babosee en la almohada. ¿Por qué? ¿Pero qué clase de hombre que tú te has metido? Mozilla, ¿qué tú dices? Pero con quién. Yo marido que ese chorro así se lo dejaba en la almohada. Y se levantó con esa raya blanca. ¿Con quién es que tú te juntas, muchacho? Anda, ese camino blanco. Ay, por favor. Ay, por favor. Esa raya blanca ahí. Y la almohada babucea. Yo le decía, mi amor, ponte un corcho de noche en la boca. O métete algodón. Porque no es posible que un ser humano, maestro. Oye, al maestro ya le digo. Al más romántico de esta. Maestro. No me lo pongas. No es posible que un ser humano, si usted está durmiendo, concéntrese en su sueño y no va a ver. Entonces... ¿Y tú crees que el baboso que iba a pillar? Yo no sé si era que él se soñaba igual que Sabrina, que lo estaban persiguiendo. Pero esa raya así le bajaba sobre ese chiguetico así. Qué lindo. Fino, un chiguetico fino.
fino porque él tenía los labios finos. Yeah. Y esa almohada, yo te sabes, rametía toda la noche. Toda la mañana yo tenía que lavar esa almohada en una lavadora, la mandaba a lavar. Y yo, las regiones y la peste mía, yo diciendo cosas, porque tú sabes que yo ahora que yo hablo mi cosa bien yeah. fina, como sí. yo estoy muy discutida. Sí, sí, muy nota. ¿Por qué? Yo estoy muy discutida. Pero antes, maestro, usted no me conoce ni se acuerda de mí. Yeah. Ni me quiera conocer, pero antes yo tiraba. Antes de ponerte la Antes yo tiraba por esta boca como que esta boca no era mía. A mí ningún hombre me aguantaba. Ay, no me aguantaban la boca. Yo tenía un marido que una vez le dijo, doña, esa mujer se va a morir sola, le dijo a mi mamá. Y dicho está que todavía sola estoy. Ahí está. Bueno, nos vamos para el jueguito de la excusa perfecta con el que vamos a terminar el programa. Vamos a hacer pareja okay. entre nosotros aquí y le vamos a presentar una situación X. Yo quiero a Sabrina. Tiene que presentarle una excusa a su pareja. Su pareja le va a levantar un angelito si le cree y los demás le levantarán un angelito si convenció. Y en caso contrario, le levantamos una paletita que tiene el diablito del otro lado. Me voy con Luis. Voy a okay. comenzar con Luis José. Okay. Tú tienes un día de trabajo muy agitado. Sí. Ya están pasadas las 9 de la noche. Uh-huh. Y tú sigues en la oficina ahí atrapado entre asuntos del show de una obra de teatro, uh-huh. una película que estás haciendo. Y entonces tú tienes en tu oficina un baño. Uh-huh. Bueno, son las 9 de la noche y tú antes de ir te dices, dame una ducha. Okay. Porque yo necesito seguir recuperando energía uh-huh. y te metes al baño. Pero tu esposa, que está consciente, uh-huh. tu pareja, que en este caso es Sabrina, ay, está Dios. Muy consciente de que tú tienes el día entero ahí y dices, con amor y cariño, le voy a preparar la cenita a Luis, o se la voy a llevar para servírsela en la oficina, porque él no va a venir para acá ahora. Bien, llega a la oficina y te encuentra a ti saliendo del baño en toalla. Pero, oh, sorpresa de la vida, también la secretaria que se quedó contigo está en toalla en la oficina. Ay, qué solidaria. Preséntale la excusa qué perfecta solidaria. A tu pareja, Sabrina, que te ha atrapado en toalla con la secretaria en la oficina. A ti. ¿A mí? A ti. A este monstruo. Qué bueno que llegaste. Y a este monstruo. Qué bueno que llegaste. Justo ahora yo te iba a llamar, porque tú sabes que la escena que yo te dije que tenía que filmar, estaba buscando la manera de pasar. Estoy en Estalinaki ahora. Yo nunca había leído ese tipo. Yo creo que me funciona para este personaje, esta técnica de Estalinaki. Entonces, el carajo ruso lo que dice es que yo tengo que adentrarme y vivir en la piel del personaje. Y esa escena es saliendo a la ducha. Mi amor, yo no te iba a poner qué pela tú has cogido hoy. ¿Cuántas veces yo te he dicho a ti, mi vida, vamos a pasar línea? Tú me dices, no, que yo no tengo esto, yo tengo que ir, yo me estoy haciendo la tuya, yo estoy con el mantra, que es la cosa, con el hombre. Y yo te dejo tranquila, mi vida. Entonces yo, ¿qué le dije? Le dije a la secretaria, le dije, vamos a pasar la línea, pero tú tienes que estar en Stalinaki también. ¿Eh? Porque es la escena del sauna que te dije. ¿Te ay. Acuerdas? Pero qué bueno que llegaste. Ponte a tu toalla, mami, por favor, y ayúdame. Ah. Dime tú, Sabrina, tú tienes la palabra. Tú ni le vas a rebatir ni nada. Tú simplemente le vas a creer o no. Bárbara le creyó. Por eso, porque ella sabe quién soy. ¡Bravo! Ella sabe quién soy yo. ¡Bravo! Cuando yo me pongo en Star Snack. Suerte que se va a Star Snack. ¡Yo no quiero! Oye, ¿con quién tú te fueras? La venganza. La venganza con el método de Stanislavski. ¿Que a quién yo pusiera que me acompañara? Sí. Si me acompañara. A pasar línea. A pasar línea. Dame algo rápido. Ay, Sean Penn. ¿Con quién? Sean Penn. Oye, es. ¿Con quién? Y cerca que está, porque Champagne. Tú sabes. Champagne. Y es así, de ese tamaño. No importa. Ah, tú ves que tiene una cara de. No, pero. Tú estás quieto porque no es para abrazarnos. Ya. No es para foto. Los chiquitos nos salvamos, maestro. Ya tenemos esperanza. Me voy contigo, Sabrina. Te voy a plantear tu situación. Genial, gracias a mí. Tú sales de compra. ¿De dónde le queda la cara? Cargada de bolsa. Llena de paquetes. Sales de tu casa y llegas a la casa cargada de bolsa. Muchísimas compras que hiciste. Pero resulta. ¿Cargada de qué, Aguiló? De bolsas, de paquetes. Difunda, porque aquí.
Cuando viene a ver, cree que llegaron muchos tigres con ella. ¿Tú entiendes? Y con mucha junta. Mucha funda. Con mucha funda. Sí, llega a la casa y te encuentras con la sorpresa de que tu marido no iba a estar en la casa a esa hora y de repente tú venías quejándote de que no tenías dinero y él no te lo había dado. Llegaste cargada y él te dice, oh, Sabrina, pero ¿y tú esta compra? ¿Y pero con qué tú compraste? Tú no me dijiste a mí que tú habías... ¿De dónde tú sacaste cuarto? Y tú, efectivamente, dices, no, no, mi amor, eso fue... después te explico. Y entraste huyendo porque no supiste qué decirle. Y él va y busca dentro de los paquetes, encuentra un voucher que paga toda esa factura que compraste, pero quien es dueño de la tarjeta es tu ex. Ay, ay. Ay, hijo. Móntale ay. Esa a Joe Veras. Bueno, Sabrina. Esa excusa perfecta al maestro Joe Veras. Ay, ay. O sea, que el dueño de la bolsa es el ex. Ay, ay, ay. De la funda, ok. No me agregué. Me voy a ver. Que estoy gozando. Está no gozando el cuerpo. Vale. Bájate ahí, Sabrina Gómez. No lo agarré y llego porque dice, ¿cómo? Estoy gozando de cuerno. Este dolor. Ay, máster. Ay, papi, máster. El máster, ya. Ya papi máster. Ay, papi máster. Y tú no sabes que parece que yo confundí la tarjeta, porque tú te acuerdas que cuando yo estaba casada con ese otro señor, yo tenía una extensión de su tarjeta de crédito. Okay. Entonces yo no la había botado, una extensión. Tenía otra, un duplicado de su tarjeta de crédito. Yeah. Entonces, yo no la había sacado de mi tarjeta. Cosa mía, tú sabes, es rubio, revolteado allá adentro, y no la había sacado de la tarjeta, no la había sacado de mi monedero. Entonces parece que sin querer estaba todavía activa. Y la usé y pagué. ¿Y cuántos años tú tienes que te divorciaste? No, ¿cuánto? Okay. Sí, continúa. Ay, 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 ay. Continúa. Ay, 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 ay. ¿Qué cuánime? No, no, no. ¿Qué cuánime? La real ya. No, no, sí, esa. La maestro, una ya. Real. Entonces, papi master, entonces parece que sin querer... Tú sabes, el niño jugando, parece que el niño era que la estaba usando, entonces parece que la metió en mi monedero. Tú sabes que yo no cambio de monedero, yo tengo un monedero viejísimo de hace muchísimos años, entonces parece que estaba ahí metido y sin querer parece que lo utilicé. Yo te juro que yo no me di cuenta, nunca. Si tú no lo chequeas y no me dices que eso tiene el nombre de otra gente, yo no me doy cuenta. Oh, qué bien. Ajá. Qué bien. Entonces, pero ajá. Oh. Usaste la tarjeta de Lex y entonces... Pero fue sin querer. Y claro, ¿qué tú quieres? No, que tú quieres tú. Que yo haga, que tú quieres que yo haga. No, no, dime tú que tú quieres que yo haga porque yo estoy como en el aire. O sea, siento como estrés por ti porque yo sé que tú estás tenso. Él te va a sacar, él te va a decir lo que él va a hacer. Viene la tarjeta. Él te va a decir lo que él va a hacer. Viene la tarjeta. Él te va a decir lo que él va a hacer. ¿Qué tú le pones? Angelito y Diablito. ¿Qué tú le pones? Angelito y Diablito. ¿Qué tú le pones? Porque a ti todo el mundo te aplaudió. ¡Ella se creyó! ¡Se creyó! No, ¡buenísima! No, no, no. Ya para el cierre, señores, para el cierre. Me falta una excusita perfecta. Hey. Un cierre aquí, rápidamente. Y me voy con Chedi, pasará con Chedi. Chedi. Oye, te levantaste. Me levanté. Tu pareja se levantó adelante porque tiene que irse para el trabajo. Te dio, como siempre, tu beso en la boca, bien plantado. Mi amor, te amo. ¿Cómo se acaba de levantar? Se fue. Sin ¿qué pasa? Se le olvidó el celular. Y a los 15 minutos, porque no puede, su comunicación es por el celular. Trabaja con el WhatsApp, trabaja con todo lo demás. Se devolvió a la casa y encuentra que en la casa está el delivery dentro de la casa. Con la puerta cerrada, porque cuando se atiende los delivery se deja la puerta abierta. Sí, claro. Y se atiende hasta afuera sin que entre. Y siéntale con un palillo ahí en la boca. El delivery con la puerta cerrada. Y tú adentro, en la misma posición que tú estabas, en cama. Móntale rápidamente esa cosa perfecta a Luis. Perfecto. Te he dicho mil veces, mami, ¿verdad? Que no me atienda hombre cuando yo no estoy en la casa. Ni al delivery. Que deje el botellón abajo. Viene el delivery aquí todavía. Mira, ajá. Dime. ¿Y tú no pediste botellón con fa? Dime. Moy, lo que pasó fue que yo estaba acostada después que tú te fuiste y me tiré caliente con descalza. Cogí ese viento.
Y ese viento, que ese delivery, tocándome ese timbre, yo que no me podía doblar. ¿Qué era lo que te estaba tocando? ¿Qué era lo que estaba tocando? El timbre. Ok. Cuando él tocó, yo estaba doblada del viento. Entonces, yo le abrí y le dije, hágame el favor, le busqué el mentor que tú sabes que me quita eso. Y él me estaba haciendo así en la espalda. Y nada, no fue que pasó nada entre nosotros. Tú sabes que yo soy una mujer que estoy enferma. Tú llamaste al delivery para que te pusiera la... El mentor, por el viento que cogí. ¿Y tú, Luis, qué le dices? El diablito le sacó. ¿Te convenció? ¿Te convenció? ¡Ay, pal, pal, pal! ¿Te convenció? ¡Ay, ella no, se está volviendo no, los angelitos! No. En lugar de la excusa perfecta, yo le voy a pedir al maestro Joe Vera que nos cante su más reciente bachata. ¿Y el cuerno no? Ya. Ya el cuerno la cantó. Y lo que duele. Nos vamos con la música de Joe Vera. Bye, bye. Feliz fin de semana ya. Feliz resto del domingo. Gracias, amigos. Qué bueno que te olvidé, qué bueno y conservo mi vida. Quizás porque te solté, tal vez porque te borré. Qué bueno, ay Dios mío, qué bueno. Ya no me atormenta lo que pienses de mí, ahora me doy cuenta que sin ti yo puedo ser feliz. Para mí, voy a ponerme pa' mí, porque no voy a llorar, porque no voy a sufrir. Tú me marcaste la vida, me hiciste tanto daño. Nota, nota, esa nota, esa nota, nota, esa nota. Ya te solté, ya no te quiero, ya te solté, ya no te quiero. Voy a vivir para mí, voy a ponerme pa' mí. Claro que sí. Te solté, ya no vuelvo a ser. Me pusiste en para, pero esa nota, celando, peleando y al fin te tuve que soltar. Ya te solté, ya no te quiero, ya te solté, ya no te quiero. Voy a vivir para mí, voy a ponerme pa' mí, porque no voy a llorar. Y esa nota, porque no voy a sufrir. Y esa nota, tú me marcaste la vida. Ya te di banda y me fui.